Bueno, este es el informe de la quebrada Guarrú, su tanque de serenador, el río Cañaralejo al fondo, los torrecidos pues contaminan e impactan al río Cañaralejo. Hoy sábado 6 de abril de 2024, con este informe de esta quebrada Guarrú, su canal, su tanque de serenador y el río Cañaralejo al fondo. Aquí está pues este tanque de senador a estas horas de la mañana de este sábado 6 de abril de 2024. Si lo ves en TV en YouTube, si lo ves en el Facebook, estos remolinos que se hacen aquí pues de estos residuos en este tanque de senador hoy sábado 6 de abril de 2024. Así es el comportamiento de la quebrada Guarrú, su tanque de serenador. Y con estos remolinos que se hacen aquí en este tanque de serenador de la quebrada Guarrú, que verte sus aguas directamente al río Cañaralejo y obviamente también verte los residuos livianos como ustedes lo pueden estar viendo acá, en esta parte de la comuna 20 de Santa Lucía.